Bueno, pues ya estamos aquí bien facheritos. ¡Boom! Okay. Con la chancla todavía. Y ahora lo que hago es, al levantarme, café lido. Lo hago ahora un café solo porque no me gusta tan temprano romper el ayuno. Y también tomo un litrillo de agua con la suplementación que os voy a enseñar ahora. Bueno, aquí vamos a meter una cápsula de ácido alfa lipoico, ¿vale? Y otra cápsula de picolinato de cromo, que es un antioxidante, que es un mineral. Que los dos en conjunto van a mantener la insulina en la raya, ¿vale? Y no nos va a entrar pico de hambre ni nada. Así que es muy top para tomarlo a la mañana, sobre todo si hace ayuno. Aunque mis ayunos son... Yo hice mi última comida allá a las 6 de la tarde. Entonces, hoy a las 11, bueno, no mentira, a las 10. Ya llevo 16 horas, haré mi primera comida. Y aguantaría sinceramente hasta alguna otra vez, pero es que después tengo una ventana más corta para comer y es mucha comida, porque si es volumen es mucha comida. Entonces ya tenemos por aquí el cafelillo. Ahí, pum. Vamos a echar un poquillo de stevia en polvo. Este, un poquillo dulce. Bueno, y esto lo recomiendo yo un montón, de beber un montón de agua por la mañana, ¿vale? Si os pesa un montón, bebe aunque sea un vaso, ¿vale? Unos 250 mililitros, unas 8 onzas. ¿Por qué? Porque nosotros somos 70% agua, ¿vale? Y nuestro cuerpo necesita agua para empezar a funcionar correctamente, empezarnos a activarnos correctamente por la mañana, ¿vale? Y entonces ya vamos a tope, nos hidratamos bien y le damos caña al día. Así que me voy a tomar café aquí tranquilamente y ahora nos vemos. Bueno, esto también es parte de mi rutina mañana, que nada más tomarme el café voy al baño directamente. En plan, es automático, sorbito y del tirón. Es increíble, pero ya empezamos con el estómago renovado y con energía del café, así que voy a terminar y ahora seguimos. ¿Qué se está temprano despierto? Bueno, ya después de activarme y de ir al baño, lo que hago aquí, boom, a trabajar un rato. Me pongo a contestar email, hacer programa de entrenamiento, ahí hasta las 10, hasta las 9 y media, 10. Son las 8 en punto, estoy 2 horas trabajando y después voy a desayunar al bar de abajo, que casi siempre voy. Y ya después seguimos haciendo tareas, seguimos dándole caña al día. Y lo último que hago yo por la mañana es ir al gimnasio, así que os voy a mostrar toda la mañana todo lo que hago. Y me voy a acabar aquí trabajando. Y si tú también quieres que te ayude con un programa personalizado, ¿vale? Que te lo hago totalmente personalizado a tu objetivo, tu tipo de cuerpo, tu estilo de vida. Por ejemplo, si trabajas un montón y no dispones de horas de comer, pues se adapta perfectamente, ¿vale? Lo que digo siempre, el fitness tiene que adaptarse a tu vida, no tu vida al fitness, ¿vale? Entonces, siempre hay opciones, ¿vale? Se puede adaptar los días de entrenamiento, el tiempo de entrenamiento. No te pongas excusas de no tengo tiempo por el trabajo, no puedo hacerlo, porque siempre hay tiempo, siempre hay que rascar ahí bien. Siempre hay tiempo, no hay que ponerse excusas, siempre hay un ratillo ahí para entrenar, aunque sea 15 minutos, 20 minutos, pero ya has entrenado, ¿vale? Siempre hay un hueco y siempre le damos caña, ¿vale? Porque os recomiendo un montón, os va a cambiar la vida por completo, os va a dar más confianza en ustedes mismos, os va a dar más actitud para otros ámbitos de vuestra vida, por ejemplo, yo lo tengo tatuado, la palabra actitud, ¿vale? Más autoconfianza, más disciplina, más constancia, así que no voy a perder más el tiempo y vamos a seguir dándole caña. Una eternidad más tarde. Bueno, pues ya estamos aquí, que son cerca de las 10 y ahora vamos a meter, pum, antes de desayunar vamos a meter aquí un multivitamínico, una cápsula de este, ¿vale? Para tener todas las vitaminas y minerales que necesitamos. Y tenemos aquí el joint, tiene vitamina C y tiene otro antioxidante como vinagre, manzana y es muy top, ¿vale? Así que para no resfriarnos
y para estar ahí con una salud de hierro. Bueno, así que voy a ir a un bar a desayunar y vamos a darle caña. Me encanta últimamente desayunar lo que es el pan tostado con jamón, aceitito, tomate y un descafeinado, ¿vale? Porque como ya tomé el café esta mañana, no me gusta tampoco tomar mucha cafeína y me lo pido descafeinado, ¿vale? Pero cuando me levanto más tarde me pido un café ahí para activarme bien a tope. Vamos a darle caña y vamos ya al bar. ¡School! Bueno, aquí estamos bien facheritos, boom, para ir a hacer cardio. Y bueno, lo que he desayunado es básicamente pan tostado con jamón, aceite y tomate, ¿vale? Y eso lo cuadro yo en mis macros diarios, porque ya sé a la perfección cuántas calorías tiene y eso. Siempre suelo desayunar lo mismo, así que vamos a darle caña y hacer cardio. Bueno, pues ya estamos aquí, estoy haciendo cardio. Y no os voy a engañar que estoy muerto de frío, hace un huevo de frío. Pero bueno, seguimos dando la caña. Y siempre suelo hacer cardio antes de desayunar, pero hoy como he desayunado con mi familia y eso, no lo he grabado mucho para no molestarle. Así que estoy haciendo un poco de cardio ahí para mantenernos activos. Pero nada, solamente voy a hacer unos 25 minutos o media hora de cardio. Por la mañana me encanta hacer cardio porque ya me activa para todo el día y me da un poquillo el sol, ¿vale? Que es súper importante para la salud. No voy a hacer mucho tiempo para no quitar energía para el entrenamiento de hoy, ¿vale? El final de mi mañana, es decir, yo a la 1:30 por ahí, ya voy al gimnasio y ya le di caña. Así que vamos a ir con el cardio y nos vemos en casa. Pues bueno, ya hemos vuelto a casa, tío. Ahora sí que es verdad que tengo un poquillo de calor, de estar andando por el sol un rato. Tú te alegras de que haya venido yo, ¿no? Te alegras de que haya venido, ¿eh? Bueno, se está aquí iniciando el ordenador, que voy a seguir trabajando. Y dentro de una orilla ya vamos al gimnasio. Y a seguir, porque no tiene sentido grabarme mientras trabajo, porque... Oh, sí, esta rutina es así, ¿no? Bueno, ya son las 1:15 y vamos a entrenar. He metido aquí de preentreno el pump, ¿vale? Que esto es básicamente como un preentreno, pero sin cafeína, ¿vale? Tiene citrulina, malato, arginina y muchos más componentes ahí para bombear a tope. Dos scoops de creatina, ¿vale? Que en total son unos 7 gramos de creatina. Lo he echado aquí de intraentreno, junto a dos scoops de aminoácidos esenciales. Tenemos un buen aporte de aminoácidos esenciales, ¿vale? Ahí que nos ayude con los gains. Y ya de paso, pues, mezclo la creatina de siempre con el sello Creapure, que nos asegure que sea libre de su producto y es de la mejor calidad, ¿vale? Así que, con esto, por aquí, ya no le he hecho hielo, tío, porque... Básicamente porque hace un montón de frío, aunque cuando empiece ya con el press banca... Cuando empiece con el prefanca me voy a morir de calor, pero tampoco está el plan para echarle hielo. Así que agua fría de la nevera, eso sí. Yo me voy a entrenar ya, que es tarde ya, porque siempre solo ir a la 1, solo a 1:15 y todavía no estoy en el gimnasio. Así que me voy ya. Esta ha sido mi mañana, ¿vale? De casi siempre. No es una mañana que diga tú, oh, lifestyle por un tubo, disfrutando a tope, no trabajo, ¿vale? Esta es la realidad. Esta es la realidad, pero bueno. Ahora mismo se trabaja a diario, a todas horas, y en un futuro podremos disfrutar a tope. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale like, suscríbete, activa la campanita, dame en los comentarios qué te ha parecido este vídeo, y si quieres algún vídeo en especial, déjamelo aquí también. Y nos vemos en la siguiente, así que adiós y hasta el próximo vídeo. Let's go.